Somos rianos porque vivimos a orillas de río. Desde muy pequeño siempre dije que Dios nos daba algo, y que era la sabiduría. Que esa no la aprendemos en colegio, sino de uno mismo, ¿viste? Nosotros tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y decirle Zambrano, tierra de artistas, mitos y leyendas. Desde que el Ministerio de Cultura se metió a Zambrano y dijo, vamos a hacer estos laboratorios, vamos a investigar sobre nuestros ancestros, la leyenda del Encanto del Peñón se ha levantado. Vale la pena saber de nuestra cultura, vale la pena saber de dónde venimos nosotros los zambraneros. Hemos venido trabajando en conjunto en estos laboratorios el valor que tienen nuestras tradiciones, en especialmente nuestros bailes y cantos de pajaritos. Ha sido una experiencia muy satisfactoria porque no es nada más cantar y bailar pajaritos, sino querer amar nuestras tradiciones y que sean nuestros nietos, nuestros hijos, los que lleven a cabo, después que ya nosotros fallezcamos, esta expresión cultural. Este laboratorio nos ha fortalecido como artistas, nos hemos reunido como gestores y nos estamos enlazando nuevamente para hablar el mismo idioma, y es el idioma del folclore nuestro. La danza, la oralidad, la música, o sea, en todas estas expresiones hemos afianzado nuevamente eso que nosotros somos, ¿verdad? Como zambraneros. Entonces, yo creo que ahora viene lo bueno. Viene lo bueno.